Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. 22 con un minuto, hora de nuestro país, y 23 con un minuto, horario de Argentina, porque nuestras invitadas, por supuesto, provienen de nuestra nación hermana y ya las vamos a ir presentando porque tenemos un programazo el día de hoy acá en Ataque Directo Fútbol Femenino por la señal de Tu Zona X. www.facebook.com/tuzonax para que nos puedas sintonizar en nuestro Facebook fanpage y nos puedas seguir en nuestras redes sociales Instagram y Twitter, arroba tuzonax, y por supuesto en las redes sociales de Ataque Directo, arroba Ataque Directo Radio en Instagram, arroba guión bajo Ataque Directo en Twitter y Ataque Directo FM, femenino masculino, para nuestro Facebook fanpage, en donde está apareciendo también en conjunto la transmisión de este programa. Soy Gonzalo Prieto, a cargo de la conducción de este espacio, y en esta ocasión tengo una panelista invitada que también paulatinamente ha sido parte de nuestra familia, la profesora Paola Mendoza, entrenadora del cuadro de Unión La Calera Femenino. Profesora, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos y todas. Un gusto nuevamente estar acá compartiendo panel aquí con usted, Gonzalo, y con estas tremendas invitadas. De hecho, quise estar acá porque quería conocerla y hablar con ellas directamente, interactuar. Me parece una experiencia genial esta de ir conociendo nuestro fútbol a nivel no solamente nacional, internacional. Así que creo que somos un programa bastante pionero en este sentido, y vamos a ser uno de los más importantes para visibilizar el fútbol femenino, insisto, a nivel nacional e internacional. Así que muchas gracias, gracias, perdón, y bienvenidas, chiquillas. Efectivamente, queremos saludar a todos aquellos que ya se unieron a nuestra sintonía y antes de presentar a nuestras invitadas, quiero aprovechar de mandarle un gran saludo a la capitana del cuadro de Unión La Calera, Camila Vargas, que está de cumpleaños el día de hoy. Así que un gran abrazo para Camila, que es un tremendo ejemplo para las muchachas del cuadro calerano y que se ha visto reflejado, por supuesto, en las redes sociales del club, como todo el mundo, incluso entrenadores de otros equipos y también jugadores rivales, le han brindado muchos saludos. Felicidades, Camila. Ahora sí, nos dejamos de labia, vamos a presentar a nuestras invitadas del día de hoy en este especial que hemos hecho en Ataque Directo Fútbol Femenino Sudamericano. Para nosotros es un gran placer tener acá en el capítulo del día de hoy a dos muchachas que viven de forma apasionada el fútbol en su país, me refiero en Argentina. Una de ellas fue futbolista y en estos momentos es la entrenadora del cuadro de Rosario Central Femenino que debutó en el campeonato de la Primera División precisamente esta temporada. Y la otra invitada es su ayudante técnica, su escudera. Roxana Vallejos y Lara Jerkovic, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Ataque Directo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Chile. Buenas noches, Argentina. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a charlar un ratito de fútbol, de esto que nos gusta tanto. Perfecto. Lara, ¿cómo te Buenas. encuentras? Buenas noches, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como dijeron las chicas, acá preparadas para hablar de fútbol, que es lo que nos gusta y nos apasiona. Antes de entrar de lleno con lo que está sucediendo con su escuadra, me refiero a Rosario Central de Argentina, queremos saber un poquito más detalles de ustedes, obviamente relacionado al fútbol. ¿Cuál es la génesis que tiene cada una de ustedes a la hora de comenzar su carrera profesional en esto que es el fútbol femenino? Bien. Bueno, Empezamos, bueno, Lara. empezás vos, Ro. No, Bueno, empezamos. dale. Bueno, lo mío es muy cortito, yo soy como muy nuevita en todo esto. Terminé mi carrera de directora técnica en el 2016 y bueno, en el 2017 tuve la suerte que me llamaron para dirigir una categoría de infantiles de niños, de masculino, en lo que es un predio de zona sur que tiene Central. Luego de eso siempre estuve por ahí en escuelitas con niñas, con mujeres. Y bueno, en julio por ahí más o menos me habían convocado para un selectivo que hubo a nivel de Rosario, de nuestra ciudad, de sub-15.
Bueno, después invitándome a participar en el cuerpo técnico del mayor, selectivo mayor de Rosario, y en el medio, en el mismo momento que se me da todo eso, me llaman de central como para arrancar un poco a coordinar todo esto que se venía, que se veía venir, que iba a haber muchas chicas, porque bueno, estaba la primera categoría, pero iban a empezar las inferiores, las infantiles, tenemos varios predios en Central, entonces era un poco acomodar lo que era, bueno, zona sur, el predio de cosecha y demás, y ir acomodando las categorías, los profes y demás. Bueno, y después dejé medio eso de lado para abocarme más a lo que me gusta, que es dirigir. Empecé con la categoría sub-15, que se empezó a dar el año pasado, como les comentaba antes, y bueno, ya este año ayudando en algunas cuestiones a Roxana, y también más que nada, más que ayudando, es como para ver cómo es el trabajo que se hace en la primera categoría, para poder transmitir todo eso a las líneas inferiores del club y tener una misma línea, una misma metodología, y que puedan esas chicas llegar, digamos, con herramientas suficientes y necesarias para que quien esté en primera, sea Roxana o quien esté en el momento que las chicas les toque debutar, sepan y tengan las herramientas necesarias para poder hacerlo de la mejor manera en primera división. Y bueno, hoy me toca estar como técnica, sí, en la sub-16. Ahora, Ro, es todo tuyo. Bueno, yo soy exjugadora, tengo la dicha de haber tenido una larga trayectoria como futbolista, 23 años en AFA. Tuve la experiencia también de poder jugar de manera internacional. De manera nacional pasé por Independiente, Estudiantes de La Plata, Boca Juniors. De manera internacional estuve jugando en Costa Rica, en Desamparados, Cartago, San José. Y bueno, tuve también la oportunidad y la experiencia de haber conformado la primer sub-17 del seleccionado nacional. Pasé por la sub-20 y llegué hasta la mayor. Soy una entrenadora joven también. En el 2017 me gradué y enseguida ya empecé a trabajar como ayudante en el cuerpo técnico de Estudiantes de La Plata en primera división. Ya estaba despegando como jugadora y enseguida, después de recibida, me ofrecieron para trabajar en la institución. Obviamente que ni lo dudé. Empecé presentando un proyecto para reabrir la escuela de Estudiantes de La Plata. Y luego me ofrecieron para dirigir las categorías juveniles de Estudiantes de La Plata. Me encontraba ya trabajando en Estudiantes cuando me llaman de Central, que después les voy a contar un poco más. Pero bueno, hoy tengo la oportunidad de contar con una ayudante de campo, que es Lara, que ni lo dudé. Cuando vi que era una DT mujer, dije, vení para acá y ya la acaparamos, porque somos pocas, esa es la realidad. Profesora Paola, ¿sí? ¿Alguna pregunta en este caso a las profesoras de Rosario Central? Lara, para Lara, ¿cuentan con la ayuda necesaria acá del club, de todo el proceso de trabajo como entrenadora que realizó usted? ¿Qué tal veía el apoyo ahí respecto a su labor dentro de los proyectos en los que trabajó? No, la verdad es que el apoyo es... tratamos de trabajar con mujeres que están en diferentes áreas del club, que nos apoyan un montón. Tenemos áreas de género, bueno, directivas que están más a cargo del femenino, y tenemos un apoyo tremendo. No exclusivamente económico, no es todo económico, sino hay... vamos por otras cuestiones, mucha ayuda a las chicas desde alimentos, indumentaria, psicólogos, nutricionistas, digamos, hay un montón de otras cuestiones que se deben atender en el deporte, y la verdad que en ese sentido yo veo como que hay apoyo siempre. Obviamente que siempre se puede pedir más, o se puede obtener más, o se puede recibir más cuestiones. Pero para arrancar, digamos, como decíamos antes, es una etapa que estamos casi arrancando,
y hay que ir de a poquito. Y bueno, nosotros vamos recibiendo lo que necesitamos, por lo menos. Súper. Y para Roxana, otra pregunta igual. ¿Qué criterio utilizan para elegir a las jugadoras, en este caso las adultas? Mira, bueno, yo te cuento la experiencia. Cuando yo llegué a Rosario Central, me encontré con un equipo que ya era ganador, ya era un equipo formado, y iniciamos el torneo con las jugadoras de Central. O sea, no salimos a buscar a ningún lado, simplemente hubo un pequeño inconveniente de que se nos fue una arquera y tuvimos que traer a otra, y vinieron dos o tres jugadoras más para reforzar, pero la verdad que lo que buscamos siempre en los equipos, y es lo que también queremos como DT, son jugadoras inteligentes, jugadoras que sepan, que tengan muy buena técnica, que estén bien físicamente. Eso es básicamente lo que necesitamos como urgente, ¿no? Después lo demás, lo que nosotros vamos acoplando a ellas es nuestra metodología de trabajo, que ya eso ya lleva más tiempo y se van acoplando en los entrenamientos. ¿Y ustedes cuánto tiempo ya llevan trabajando con el cuadro de Rosario Central? Porque por lo que ustedes comentan, igual ha sido un proceso muy extenso, han tenido que trabajar diversos factores para poder conformar el equipo como tal. Mira, yo empecé a trabajar con el equipo el año pasado, a partir de agosto, que empezó el torneo. Dos semanas antes de iniciar el torneo, fue como, sos vos, dale, toma, este es el equipo y empezá. Y así que bueno, fuimos trabajando en ese, creo que se extendió una semana o dos semanas más, y en ese tiempo fuimos ganando un montón de cosas y acomodándonos, porque era todo nuevo tanto para ellas, de ser amateur a saltar a profesionales, de vida, de hábitos totalmente diferentes, otras exigencias, y también un cuerpo técnico nuevo, ¿no? Porque por ahí ellas estaban habituadas ya a tener otras caras y otras maneras de convivencia, que bueno, evidentemente les tocaba otra, que era yo, con todo el cuerpo técnico nuevo también. Así que bueno, de a poquito nos fuimos acoplando, fuimos haciendo los ajustes necesarios durante el torneo también, durante la competencia. Una de las cosas que más teníamos que cuidar era el tema de las lesiones, porque la exigencia era mucho más elevada que de la que ya venían. El equipo jugaba en la Liga Amateur Platense, ¿sí? Que es una liga regional. Y bueno, de a poquito nos fuimos acomodando y estuvimos en competencia hasta la pandemia. Después ya se canceló todo y terminamos dentro de la zona campeonato, por ser la primera vez que como equipo que competimos, a comparación de otros equipos que vienen ya de hace años compitiendo en la alta categoría. Sinceramente, el balance es muy bueno, porque poder lograr lo que logramos en tan poco tiempo, en 6 meses, básicamente, fue muy bueno. Y no solamente eso, sino que también llegaron justo en una instancia muy importante para el fútbol femenino argentino, que fue la profesionalización. En el caso de ustedes como equipo, nos comentaban en la interna que ya hay 8 jugadoras con contrato y en el cuerpo técnico están ustedes. ¿Cómo ha sido ese proceso paulatino para un club que está comenzando sus armas dentro del fútbol femenino trasandino? Sí, mira, a ver, lo principal es la realidad, ¿sí? Nosotros entrábamos por primera vez a un torneo y recibíamos la ayuda de poder contar con los contratos, 8 contratos con las jugadoras y 2 contratos para el cuerpo técnico. Y el club fue sensato, dijo, bueno, arranquemos así y después vamos viendo más adelante qué posibilidades tenemos para ir ampliando esto, ¿sí? Acá no hubo ningún tipo de promesas de nada. Era lo que teníamos y así arrancábamos, ¿sí? Con la sinceridad de lo que el que está dispuesto arranca y el que no, bueno, buscará otra opción. Y creo que de esa parte de ser sinceros, pudimos empezar a trabajar indiferentemente quién tuviera contrato y quién no. Porque también tenemos otra realidad. No podíamos ofrecer más contratos de lo que teníamos, pero sí podíamos darles un viático a las que no recibían un contrato formal. Entonces, a ver, de todas maneras, con contrato o sin contrato, mi responsabilidad, y tanto las de ellas, es rendir de la mejor manera, sin diferencias, ¿sí?
Así que bueno, fue eso, en realidad, el inicio. Obviamente que el club, como dijo Lara antes... Se parece muchísimo acompaña a los proyectos que... Paola, sí, te escucho. Sí, perdón, disculpa. Se parece mucho al proceso que se está viviendo en la actualidad acá en Chile, aunque aún hay equipos como Unión La Calera, que aún no reciben ningún tipo de ayuda del club como tal. Pero bien. ¿Cuántos equipos en competencia en primera están ahí en primera división en Argentina? ¿Cuántos son? 17 equipos. Nosotros este año ingresamos como invitados por ser un club afiliado a AFA. Ha pasado en anteriores competencias que también hubo equipos invitados que no eran afiliados a AFA, pero bueno, eso pasó en otros años. Claro. Y en realidad Rosario Central desde el año 91, que el torneo de AFA se inició, siempre estuvo la propuesta de ingresar dentro del torneo. Y siempre fue como rechazada por el simple hecho de que, a ver, la mayoría de los equipos son de la ciudad de Buenos Aires. De Buenos Aires a Rosario hay 360 kilómetros, o sea, 4 horas mínimo de viaje. Y la realidad que en el 91 hasta ahora, que no se podía hacer, no todos los clubes contaban con la posibilidad económica de poder solventar esos gastos para trasladarse, para poder tener las comodidades necesarias mínimas para poder hacer semejantes viajes, ¿no? También. Claro. Así que bueno, creo que un poco de la ayuda de AFA y del club también ayudó en esta semiprofesionalización a que nosotros empezáramos a participar, pero aún así Rosario Central siempre estuvo con los pedidos para poder competir y aparte, bueno, tener la posibilidad de ser un equipo del interior, poder ingresar al torneo de AFA, ¿no? Hacerlo más federal, a eso me refiero. Super. En ese caso, ¿cómo ha sido la experiencia en este torneo para ustedes? Bueno, desafortunadamente detenido por el coronavirus, que es algo que ha sucedido en todos los países del mundo, pero me imagino que más que una experiencia debe ser algo muy enriquecedor para las muchachas, porque estábamos divisando en estos momentos la campaña que han realizado en este torneo y están octavas. Y han hecho buena campaña y aún así faltaba mucho torneo por recorrer. La verdad que sí, fue muy corto el tiempo que tuvimos de competencia, pero fue demasiado positivo para nosotros. Yo creo que sorprendimos a muchos equipos y dejamos una buena imagen de lo que es Central, ¿sí? De que Central siempre va a ir mucho más de lo que es. A nosotros nos dicen guerreras. ¿Sí? Entonces ya con ese nombre te dice de que no hay ningún partido, sabiendo aún que teníamos partidos que no, perdibles, ¿sí? No los íbamos a dar por vencidas en ninguna instancia. Entonces creo que eso también marcó mucho el posicionamiento en el cual terminamos y en el posicionamiento también de referencia que se llevaron los equipos cuando tuvieron que competir a Rosario Central. Así que bueno, para mí fue bastante positivo y supimos llevarlo bastante bien. La comparación, como te decía antes, con otros equipos que hace años que ya llevan dentro de la competencia y ventaja que nos pueden llevar a nosotros, la verdad que nos fue demasiado bien. Oye, una pregunta para Lara. Señorita Lara, ¿qué? Una pregunta más personal, ahí ya como más camarina, más de trabajo. ¿Cómo es trabajar con la primera entrenadora, la señorita Roxana? ¿Qué tal? ¿Cómo es el sistema ahí entre ustedes? Bueno, ya Roxana lo sabe porque yo ya personalmente siempre me encargo de decírselo. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento a ella porque, digamos, estoy, digamos, acá ocupando este lugar gracias a ella. Y estoy aprendiendo más que nada un montón, porque nada, mi experiencia era muy pequeña, era muy de poco tiempo, y ella tenía otro tipo de experiencia, y yo estoy ahí para eso, y ella me escucha mucho si yo hago alguna observación o veo algunos errores en práctica o cuestiones de partido, y me escucha y lo toma, y lo hablamos. Y la verdad que eso está bueno para alguien que está aprendiendo, porque que te puedan escuchar y que te valoren tu opinión y demás es reinteresante y te explica
por qué hacemos esto, por qué vamos a entrenar el martes tal cuestión y el miércoles tal otra y el jueves tal otra, y te va dando todo un una justificación que todo tiene conexión con todo, y eso es lo que yo después, mi labor es poder trasladar todo eso a lo que son categorías inferiores del club, para, como te comentaba al principio, ¿no?, que tenga toda una coherencia y que el trabajo que se esté haciendo en primera no sea en vano, y que pueda ser trasladado abajo, y que el día de mañana, como les comentaba en el intervalo, que por ahí, bueno, la gente no lo escuchó, que sea en realidad de abajo para arriba, y podamos empezar a nutrir a nuestra primera categoría, porque sí, porque a pesar de que se le está dando hoy importancia al femenino y hay colaboración y AFA colabora y todo, no dejamos de tener que, digamos, que luchar con eso, que no podemos ir como en el masculino a comprar una jugadora para primera división y poder afrontar y hacerle y ganarle, no sé, o a River o a Boca, que son equipos que están compitiendo en AFA, como dice Roxana, y juegan Copa Libertadores y les va muy bien. Entonces no podemos comprar jugadoras. Nuestra filosofía como institución, no solo con el femenino, es la filosofía de Central, de la historia de Central como club, y en el masculino es nutrirse de sus recursos genuinos, que son las divisiones inferiores. Entonces es lo mismo que queremos implementar para el femenino, y bueno, la idea es esa, ¿no?, que podamos contar con mucho recurso, que yo pueda proveer desde abajo a Roxana con recurso interesante para seguir afrontando la primera competencia lo más armada posible. Y nada, este primer año, la verdad que los resultados que se obtuvieron fueron fantásticos. Estamos muy contentos y creo que va a ir mejorando año a año. Así que, nada, tenemos un montón por delante, un montón por trabajar, un montón por hacer. Eso es lo que está buenísimo del femenino y que siempre hablamos con Roxana, ¿no? Claro, en el fondo, bueno, es seguir un hilo conductor de acuerdo a la metodología de trabajo del primer equipo, obviamente adaptándolo a las categorías inferiores de acuerdo a sus etapas de evolución como futbolista. Y en relación a eso, Roxana, ¿qué metodología utilizan ustedes para con la categoría adulta? ¿Qué metodología de entrenamiento, métodos, sistemas, en base a eso? Bueno, ahí te hablo un poquito de todo mezclado. Sí, por supuesto. Principalmente, no solamente, a ver, cuando hablamos de metodología hablamos de, como decía Lara, entender primero en dónde estamos, cómo, hacia dónde vamos, ¿sí?, en dónde estamos parados, según la competencia que tenemos enfrente, y cuáles son las jugadoras que tenemos, ¿sí? Y cuando ya podemos encapsular todo eso, es donde empieza... donde nosotros empezamos a trabajar con las jugadoras, y es donde nosotros intentamos ser lo más comprensivas con las jugadoras, ¿sí?, enseñándoles no solamente de la manera global, sino analítica también. O sea, hacemos una combinación de muchas teorías, porque nuestro sistema es sistémico, ¿sí?, a la hora de trabajar. Integro todas las partes, o sea, todos interactuamos con el profe, con la nutricionista, con la kine, con Lara, con el médico. Sí, están interconectados a la hora de trabajar. Y esa contención es lo que hace que dentro de este proceso vayamos acompañando al crecimiento de la jugadora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto que hablábamos antes, la mayoría de las jugadoras no tienen el proceso formativo. Muchas de las jugadoras te llegan con 24, 26 años sin haber jugado al fútbol, ¿sí? Entonces, se perdieron mínimamente 10 años de proceso de base. Entonces, tenemos que estar haciendo una mezcla entre todo para poder compensar a esa jugadora, para poder potenciar a esa jugadora y que sean funcionales y que te rindan en el equipo. No sé si me expliqué. Súper bien. De hecho, existe el método que yo utilizo con el equipo acá, sistémico dinámico integral, que es al parecer es el mismo, estamos hablando en el mismo idioma, parece, así que súper bien.
guías, muchachas, y en relación a la fortaleza o uno de los aspectos más fuertes que tiene Rosario, los aspectos del fútbol. ¿Cuál creen que ustedes, o al menos el que ya tienen fuerte y el que desean potenciar para seguir creciendo a nivel competitivo? No sé, ¿quieres contestar la bola o la contesto yo? No hay problema. Contesta, ambas, después le sumo algo. Bien, mira, yo te comento, te hago más o menos una referencia. Yo soy de Buenos Aires, ¿sí? Y dentro de Buenos Aires, nuestra referencia de jugadoras, lo más fuerte que tenemos están en las provincias, en Córdoba y en Rosario, ¿sí? O en Santa Fe, que es la capital de Rosario, ¿sí? Y una de las cosas que a mí me impresionó mucho cuando yo llegué a Rosario Central fue la calidad de jugadoras que teníamos. Así, era como un tesoro en bruto, ¿se entiende? Y yo decía, bueno, a ver, claro, lógicamente, en la liga local ya al equipo le quedaba muy chico la competencia. Por eso fue también el pedido de Rosario, la insistencia de poder competir a un nivel mucho más elevado. Y creo que una de las características que tiene la jugadora del interior es que son muy fuertes. No sé si es por una necesidad de crecimiento diferente al de la ciudad, porque tienen más potrero, no sé, la verdad. A ver, nosotros decimos potreros, o sea, calculo que ustedes también, a los que se acostumbran a jugar así en el barrio, en la canchita, en la calle. Tierra, sí. También le decimos así. Acá en Buenos Aires, por ahí no tenés tanto ahora acceso como a una canchita de potrero, ¿sí? Entonces, como que la jugadora del interior es como más guarra, es como que no tiene miedo a nada, va, choca, pone para jugar, o sea, es lo que vos querés, esa actitud, ¿sí? De querer siempre más y querer ganar y querer mejorar a eso. Así que, bueno, creo que una de las características, ya nombré varias, pero son esas, las jugadoras del interior. Sí, por lo que más puedo o menos yo iba a ir, claro, por el mismo camino que... No sé, ¿hablas vos, Gonzalo? Sí, te iba a hacer un alcance. Por lo que puedo desprender de lo que comentaba Roxana, el trabajo que realizan ustedes dos es bastante similar a lo que realizan en este caso la profesora Paola con la profesora Carla Ravera, que también es parte de este panel, y un esquema bastante similar el que trabajan, profesora. Eso es lo que puedo desprender en este caso de esta conversación que han tenido en este lapso. Sí, definitivamente, definitivamente. Se asemeja mucho a la idea y a la intención y a las características de la jugadora, así que en un futuro estoy soñando en estos momentos, no sería malo ir a visitar a las chiquillas ya y potenciar y ver qué tal está. Claro que sí, hacemos un amistoso algo. Después claro, estamos al ladito, un paso. Lara, ¿y usted qué? Diga, dale nomás, Roxana. No, me había quedado ahí una pendiente. Me habías dicho qué sistema por ahí para jugar. Y yo tuve que retroceder. El equipo en la liga jugaba 4-3-3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era un equipo ganador, era un equipo goleador, el que iba, el que papá era ofensivo a morir. Claro. ¿Sí? Es una característica ya propia de lo que es no solamente el fútbol femenino, sino de Rosario Central. De ser un equipo muy ofensivo. Pero la realidad de la competencia nuestra, yo tuve que adaptarla a otro sistema de juego que era el 4-4-2. ¿Por qué? Por una cuestión de equilibrio, porque era más simple para ellas, era un equilibrio de esfuerzos a la hora de competir, que iba a ser necesario y poder darles un equilibrio a ellas a la hora de no solamente atacar, sino también defenderse, que era lo que por ahí más le costaba al equipo en ese entonces, ¿sí? Entonces, para mí, inicialmente, iniciarlas en la competencia de alto nivel era también acoplarlas a aprender todos los sistemas. Más adelante vamos a ir evolucionando con otros sistemas a la hora de la aplicación, pero el modelo iba a ser inicialmente con el 4-4-2 y después se desprendía todo lo demás que da el juego, pero bueno, dentro de todos los cambios que tuvieron que tener, uno de esos fue también esa adecuación de tener que adaptarlas a un sistema más sencillo, más base. Súper. Lara, y en relación a lo que habla Roxana sobre las características en los diversos aspectos del fútbol, las categorías que son más pequeñitas, en este caso la 16-17, con las categorías que estás tú,
¿Ves esa misma intención, esa misma característica como tal, como jugadora de Rosario? Sí, era un poco lo que quería agregar, era, no voy a agregar, era porque Roxana dice, yo como vengo de afuera, es la visión que se ve desde afuera o desde Buenos Aires, cómo se ve a Rosario. Yo la lectura que hago, que hice siempre, ¿no? También mirando un poco el masculino, es una zona, como dice Roxana, muy rica del país en cuanto a capacidades técnicas, pero esto te lo muestra el masculino, digamos. Grandes jugadores de la selección argentina nacen de Rosario y los alrededores. No es solo Rosario, Rosario es una ciudad muy importante en lo que es Argentina, de 1.200.000, pero sus alrededores son muy ricos, técnicos, o sea, sacó jugadores muy importantes. Y lo mismo creo que, no sé si es genético o qué, y pasa lo mismo con las mujeres. No sé de dónde viene, ya te digo, genético, cultural, no, la verdad que no te sabría decir, pero como que las características son así, como muy similares, muy habilidosos, muy buena técnica. Obviamente después nada, vos le tenés que dar herramientas necesarias como para que ellos, claro, dentro de la cancha puedan desenvolverse, pero después ese también lo que yo creo que hace esa garra, esa de, como dice Roxana, ir a la guerra y poner todo, es un poco también la camiseta, el sentido de pertenencia, digamos. Es un club grande, central, no solo de Rosario, sino está considerado dentro de mismo Argentina, y casi todas las chicas que juegan, de ir a la cancha desde chica, por ejemplo, es mi caso también, y ese sentido de pertenencia también a la hora de entrar a una cancha y disputar una pelota, juega positivamente y vas a traer una pelota con más vehemencia y, bueno, un montón de cuestiones que nos hacen, que nos identifican. Súper. Acá pasa lo mismo, similar con las jugadoras del sur. Acá nuestro sur de Chile, por ahí por Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, todo eso, Osorno, tienen jugadoras bastante potentes. Y creo que hay dos cualidades, lo que hablabas tú, Lara, era un tema genético por cómo se alimentan, porque se alimentan con buena comida, típica comida de casa, de la misma tierra ahí directamente, y también el amor y el esfuerzo que corresponde a las provincias, ¿cierto? Porque la gente es mucho más esforzada, también es mucho más natural el tema, así que por ahí puede ir, por ahí, porque coincide exactamente con lo que pasa con el sur de nuestro Chile. Tenemos jugadoras, pero olvídate, potentes que te miran y ya te hicieron un cuerpito, ya te tumbaron, así que sí, por ahí va el tema, se parece mucho. Sí, no es casualidad, si no sé si conocen algunas jugadoras nuestras de la selección nacional, pero si vos te pones a mirar, a ver, Vanini, que por ahí es la más conocida, es mendocina, Soledad Jaime de Entre Ríos, Yael Oviedo de Entre Ríos, o sea, a ver, para nombrarte algunas, Vanina Correa es de Rosario, sí, de Santa Fe, así que es algo tiene que haber en las provincias, como decís. Sí, podría haber un estudio en relación a eso, ¿eh? Alguien debería ir ahí ya con valores científicos, ver el tema, porque parece que hay que traer la comida para acá, para el centro, para las capitales de cada país, para y no para alimentar bien a la gente. No, déjenlo acá. Ya sacan mucho de Buenos Aires, déjenlo acá. Y no es broma, porque en base a lo que comenta la profesora Paola, acá nosotros tenemos un caso que también es sureña y que en estos momentos está jugando en River Plate de Argentina, y que de hecho a principios de año ustedes la enfrentaron, que es el caso de Camila Pavés, que varios dolores de cabeza le dio en ese amistoso. ¿Cómo han visto en ese sentido el desarrollo de las futbolistas chilenas, en este caso que han ido al extranjero y también de la misma selección nacional? Bueno, mirá, acá en la Liga de AFA tenemos muchas extranjeras y también no es casualidad que estén acá. Yo creo que si están en un equipo, en este caso como River, es porque se destaca muy bien. Y siempre tenemos también esa referencia, son jugadoras que son buenas, que tienen una fuerza extra. Es un poco de esto del que hablamos hoy con la jugadora del interior. Por ahí le cuesta más llegar y lo sufre más, pero tienen un tipo de fortaleza, por ahí destacable, ¿sí? Entonces, también
a las jugadoras que vienen de afuera se las observa mucho y se aprende también porque traen otro tipo de cultura que nos enseña a todos. Por ejemplo, en Estudiantes, cuando yo estaba, había llegado una colombiana y era fuertísima, pero no la movías con nada, ¿viste? Y vos decías, ¡wow! Y después veías a otra colombiana y era igual, y después te veías a otra y era igual. Y decía, pero esto es cultural, ¿sí? Esa sí. Fuerza que tienen es cultural. Así que bueno, lo que sé de las chilenas es que son muy rápidas. Corren mucho. Sí, corren muchísimo. Oye, ¿sabes? En relación al fútbol colombiano, para debatir un poquito o interactuar en relación a eso, ¿sabes lo que yo me he preguntado siempre como entrenadora? Ya, mira, el aspecto físico de Colombia en relación a los varones y las damas es impresionante. La mayoría de las jugadoras colombianas tienen una potencia, una fuerza, para los tiros de corta a larga distancia, más el uno contra uno, espectacular. Y lo que yo siempre me he preguntado es por qué no ha evolucionado tanto en relación a obtener competencias, a obtener resultados a nivel internacional o a nivel de selección, ¿me entienden? Siempre me he preguntado eso, teniendo calidad de jugadoras extraordinaria, con una potencia física y psicológicamente también, porque las chicas son duras, no se dejan vencer. Pero eso me he preguntado siempre, ¿qué pasa con el fútbol colombiano? Porque que tienen bastante materia, tienen muchas muchachas muy buenas. En realidad yo creo que es algo en general, no solamente el colombiano, yo creo que en todos los países pasa, sacando Estados Unidos y países europeos que están muy bien, a nivel futbolístico, pero me parece que es un poco lo que charlábamos hoy antes en la previa, de que falta más gente del femenino trabajando en el femenino, ¿sí? Porque por ahí capaz que tenemos calidad de jugadoras, tenemos potencial de jugadoras para poder jugar cualquier mundial, pero los procesos es ahí donde como que siempre llega uno y ahí se derrumba todo y es arrancar de nuevo, y por ahí hay gente que no está en lo que es el fútbol femenino y no entiende o no lo comprende de la manera que debería trabajarse, y eso es lo que hace que se retroceda o no se avance, ¿sí? Claro. Entonces, por ahí creo que tendríamos que ver ese lado, creo yo, no sé. Sí, claro. Y en ese caso, ¿cómo es el apoyo de los medios de comunicación allá en tu país para con el mismo fútbol femenino? Porque como tú comentas, claro, hay gente que obviamente no conoce todo el proceso, el viaje que han tenido que realizar para poder y paulatinamente profesionalizar la actividad, pero sí hay gente que sí conoce. Me imagino que debe ser igual un proceso muy largo para que se siga masificando el fútbol femenino allá en tu país. Sí, mira, medios de comunicación que sigan a la disciplina, contados con la mano, por decirte, de 3 a 5, ¿sí? Que estuvieron toda la vida. Ahora, a partir de ahora, de esta profesionalización y toda la movida que tuvo esta disciplina en el último año, hizo que renaciera un montón de gente que nos diera difusión, y lo que nosotros siempre pedimos es que la difusión, o sea, que conozcan, que busquen información, porque también cuando comunican y lo comunican con información errónea, nos perjudica, ¿sí? Entonces, siempre pedimos esa cuota de cooperar con nosotros, y nosotros cooperamos con los medios, ¿no? Porque esto es un feedback constantemente, que nosotros dependemos de los medios y los medios también dependen de nosotros. Entonces, lo importante es que no sea el momento y me serviste y listo, chao. No. Tenemos que tener una convivencia más real y conocer sobre todo la disciplina, porque a veces los medios también se prestan para muchos otros temas que, bueno, no quiero profundizar, pero por ahí ven a la mujer que juega al fútbol y la muestran como no sé, por hacerte un extremo, la jugadora de fútbol en el almanaque, ¿entendés? Y no es así. La jugadora de fútbol tiene es un estilo de vida y lleva muchos procesos para llegar a ser una jugadora profesional. Entonces hay que respetarla también. Exacto. Claro, en base a lo que comenta profesora Paola, la profesora Roxana y Lara en este caso, es bastante similar a lo que se vive acá en nuestro país, que ha sido paulatino.
Algo pasó. Sí, estamos con problemas. Ya. Continúe nomás. Ahora sí, estamos de vuelta, estamos con algún inconveniente técnico que ya lo pudimos solucionar. Lo que estaba comentando de antemano es que por esas cosas suele suceder que cuando se implementan nuevos elementos, ya sea en todo ámbito deportivo, social, político, etcétera, siempre se parte de forma paulatina, pero obviamente hay gente que sabe cómo es el proceso, pero hay otros que obviamente se van reintegrando porque están viendo que hay un trabajo de por medio. Es lo mismo que pasa acá en Chile. Y usted, profesora, que lleva mucho más tiempo que yo acá insertado en el fútbol femenino chileno, sabe que ha sido bastante similar el camino a lo que están comentando acá Roxana y Lara en su país. Sí, definitivamente. Bueno, todo es un proceso y todos los procesos se tienen que respetar y lo importante de esto es que los procesos se realicen bien, con una base sólida, como siempre lo digo. Metafóricamente, pavimentamos un camino, pero con un buen material, con un buen asfalto, con un buen cemento, con buenas líneas de marca, para que ese camino en el futuro vaya bien, esté bien. Yo quiero hacerle una pregunta a ambas y quiero comenzar con Lara. Lara, de una forma general, ¿qué análisis usted me podría dar del fútbol femenino de Argentina? Como está en varios aspectos, en los aspectos administrativos, de la ayuda acá de la Federación de Argentina, ¿cierto? ¿Qué análisis podría tener un análisis general? A ver, yo creo que es un... Yo puedo hablar más de conocimiento más del lado de Central. Desconozco mucho de la parte de Buenos Aires, que es la mayoría de los equipos. Creo que están un poco más arriba desde ayudas y demás, pero por una cuestión de que hace mucho tiempo, como decía Roxana, que están jugando el torneo y bueno, y tienen otro tipo de apoyo. Lo nuestro es este primer año, es mucho trabajo al pulmón, entonces por ahí hay alguna diferencia todavía entre lo que es el interior y lo que es Buenos Aires propiamente dicho. Pero lo que yo rescato de todo esto, que para mí... nosotros como institución, como Central, vamos a dar el puntapié inicial a que el fútbol femenino se haga un poco más federal. Yo creo que vamos a dar ese puntapié para que ingrese Talleres, Belgrano, que son de Córdoba, que son dos equipos que no pueden no estar, equipos de Santa Fe, como son Unión, como son Colón. Equipos de Mendoza, tienen muy buen fútbol y no están... Está bien, yo entiendo que eso implicaría un costo para los equipos de Buenos Aires porque tendrían que movilizarse cada 15 días hacia el interior y eso implica un costo, obviamente. Pero bueno, nada, tengo fe que es, como vos decís, un proceso y que vamos paso a paso, de a poquito, pero de a poquito siempre un escalón arriba, ¿no? No retrocediendo. O por lo menos es la idea que a nosotras como directoras técnicas dentro del femenino y mujeres, nos gustaría que suceda, que a lo mejor no sea un golpe grande, paulatino, pero que se vayan cumpliendo y que vayamos incorporando a otros equipos que están luchando por eso, porque ellos están compitiendo en sus ligas regionales y quieren participar del torneo de AFA, pero a lo mejor no se les abrieron las puertas como se nos abrieron a nosotros. Faltan muchas cosas, obviamente, pero yo creo que vamos por buen camino. Súper. Sí, coincido con lo que dice Lara, estamos encaminadas, o sea, los cambios están siendo positivos. Estamos en una nueva etapa donde el acompañamiento de AFA y de los clubes tiene que ser totalmente continuo, creo yo, ¿no? Para que nosotros, o sea, para que los clubes crezcan y a la vez, a ver, todo esto... Es una inversión a futuro porque si los clubes o el torneo tiene buen nivel competitivo, esto va a enaltecer a la selección nacional. Es así, ¿sí? Entonces, que el esfuerzo de AFA y el esfuerzo de los clubes que sea constante nos ayuda a nosotros dentro de los procesos a poder lograr cosas. Si no es como volver otra vez desde cero y arrancar otra vez. ¿Sí? Claro. Entonces, bueno,
Creo que tener un mejor nivel de campeonato, eso hace que también las jugadoras se esfuercen y sigan creciendo, que tengan chances de poder llegar más lejos. Exacto. Sí, y en ese caso, ¿qué les ha parecido dentro de su equipo? También hay jugadoras que ya están representando a la selección absoluta del fútbol femenino argentino, como es el caso de Virginia Gómez, y también tenemos el caso de Erika Lonigro, que es una de las goleadoras del torneo. A pesar de ya llevar media temporada jugando, ya han dado que hablar algunas de sus muchachas, lo cual me imagino para ustedes debe ser un orgullo tremendo. Sí, ahí la verdad que, bueno, yo llegué con, como te digo, a un plantel donde, bueno, en el caso de Virginia ya estaba en la selección mayor, tuvo la oportunidad de estar en varios procesos de la selección, viajó al Mundial de Francia también, y después me encontré con una jugadora también como Erika Lonigro, que es como de otro planeta, digo yo, porque es goleadora nata, y bueno, no es casualidad que sea quedó como segunda goleadora. Pero quiero destacar esto de Erika. Todos los goles de Erika fueron goles convertidos en juego, ¿sí? A diferencia de, por ahí, la actual goleadora que quedó, Mariana Larroquet, que muchas de sus compañeras le cedían penales para que sumara goles, ¿sí? Entonces, tenemos muchísimo de qué hablar de Rosario Central. Ser la primera participación, quedar dentro de la zona campeonato, tener una jugadora como goleadora, tenemos jugadoras que no tengo duda que en poco tiempo van a estar conformando la selección mayor, ¿sí? Porque no es una, tenemos mucho, mucho potencial. Y así como las que tenemos actualmente, tenemos jugadoras como el plantel que dirige hoy Lara también, con un futuro enorme, enorme. Así que estamos muy bien. Súper. Que no nos quepa duda eso, porque por lo que hemos apreciado, y ahí estamos viendo imágenes del cuadro de Rosario Central, se refleja claramente esa labor que han llevado a cabo no solamente ustedes, sino que también todo su staff, también la misma dirigencia. Ahí estábamos mostrando imágenes de un momento histórico para el fútbol femenino argentino, y que lo habíamos comentado al principio del programa, que es la firma de contratos profesionales de 8 jugadoras de ustedes. Y como las 3 han señalado, y coincido plenamente, todo esto tiene que ser de forma paulatina para que esto siga creciendo. Y aparte que el argentino, a diferencia del chileno, es mucho más apasionado para con el fútbol. Y cómo en ese sentido ha ido respondiendo la hinchada cuando ustedes juegan. ¿Las apoyan, van constantemente a los estadios, o también ha sido muy lento todo este proceso? Bueno, nosotros... Rosario Central es el más grande de la ciudad. Ahí están con Newell's Old Boys también, con el cuadro femenino, ¿o no? Sí, y una de las características es esta, ¿sí? De que la hinchada acompaña siempre, y cualquiera que vino a ver un partido que no haya sido de Central pudo haber sentido también la presencia de la hinchada, porque se llena, siempre hay gente, siempre hay gente. Están las fotos y todo, así que no estoy mintiendo, es real. Así que es muy lindo poder jugar con ese aliento, con esa motivación, ¿no? Porque yo digo a las jugadoras, imagínense un estadio lleno de gente, gritándoles a favor de ustedes. Eso no las tiene que inhibir, las tiene que impulsar te motiva. Tus piernas corren sola, porque ya la adrenalina que te genera eso es impresionante. A ver, yo lo viví como jugadora, me ha tocado jugar un partido en un estadio mundialista en Mar del Plata, un clásico Independiente contra Racing, y estaban las dos hinchadas, en ese tiempo podían estar las dos hinchadas, y cuando me iba para el lado de Independiente, mi equipo en ese entonces, me gritaban de todo, y claro, yo corría, no me sentía ahogada. Ahora, me iba para el lado de Racing, me decían de todo, pero bueno, era algo de lo que tenía que aprender a convivir jugadora en ese momento, es parte del folclore del fútbol, ¿no? Pero está bueno, y que también es lindo, porque aparte la hinchada del fútbol femenino por lo general es familiar, entonces es otro tipo de hinchada, es un trato diferente. Claro, claro que sí.
Lara, y en relación a las categorías con las cuales tú trabajas, ¿qué tal es la conexión y la comunicación con los apoderados? ¿Qué crees tú, cómo se debe manejar el tema con los apoderados? ¿Hay algún, han habido de repente arranque? Porque a veces los papás, los apoderados son bien arrancados y quieren ser entrenadores también. Entonces, por ahí de repente hay problemas. No sé, ¿cómo manejan ustedes esa situación allá? Mira, la verdad que por suerte no he tenido ese inconveniente de que haya padres que afuera del alambrado le griten y demás. Si sucediera así, te digo un hipotético lo que yo haría, porque ya te digo, no por suerte no me tocó vivir esa de eso, digamos. Pero sí lo llamaría aparte y le diría que por favor no le grite. Me parece que no está bueno que estén de afuera escuchando, porque muchas veces dan indicaciones distintas a la que da uno desde el banco y tampoco saben por qué uno está pidiéndole tal o cual cosa a la jugadora o qué le está pidiendo. Entonces a lo mejor la otra persona de afuera dice lo contrario y la chica no sabe a quién se le tiene que hacer caso, si al papá o si a la entrenadora. Entonces, por suerte no me tocó pasar por esa situación. Pero creo que la llamaría aparte y le explicaría que, bueno, que quien manda ahí soy yo y que la jugadora va a responder por los 80 minutos o 60, 70 duran las inferiores. Su hija responde a mí, digamos. Que después de ahí puede él hacerse cargo de lo que quiera, digamos, pero que ahí dentro de la cancha responde a mis órdenes y que por favor no se meta. Sería lo que yo le diría, creo. Claro, claro que sí. Y en relación al volviendo un poco al trabajo, los sistemas de trabajo o tal vez el método, ¿cómo lo han desarrollado después de toda esta pandemia? ¿Cómo se encuentran trabajando hoy por hoy ustedes con sus respectivas categorías? Bueno, yo intenté seguir respetando 3 veces por semana, que es las inferiores. Mi categoría entrenaba 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Como veníamos entrenando tan bien, la verdad que yo estaba tan contenta como veníamos entrenando, no teníamos que ver de alguna manera para que no se caiga eso que habíamos generado en un mes y medio que había sido la pretemporada. Así que bueno, intenté seguir con los mismos días, lunes, miércoles y viernes, dándole un... En principio arrancamos con una rutina, con una parte física que le entregaba el profe y yo daba algo técnico, dentro de lo que se puede técnico en una casa, ¿no? Y donde las realidades son muy diversas, que a lo mejor había una que tenía patio, pero por ahí muchas no, y lo tenían que hacer en su dormitorio. Entonces, bueno, ver, de buscar y intentaba editar videos para que hagan diferentes acciones de técnica individual en un espacio reducido, ¿no? Y bueno, y eso implementé un juego, digamos, para mantenerlas ahí a la expectativa y motivadas y para que sigan entrenando y me sigan entregando material y yo las puedo observar, las puedo evaluar de una manera u otra, pensando que esto nada, en un mes volvía, en 15 días, 20 días volvía y bueno, y generé una competencia entre ellas que yo les iba a entregar un premio era que salía primera, entonces bueno, se filmaban, nos mandaban los videos y le dábamos premios, puntos extras a la que lo mandaba primero, punto extra a la que había tenido una mayor originalidad en la puesta en escena, digamos, bueno, y así, y se reincentivaron y yo con eso estoy muy contenta con la entrega de las chicas, y hoy es el día que, bueno, cambiamos un poco la metodología, todo esto lo bajó el profe de AFA, que es el profe el profe nuestro de primera de AFA, que es un poco el que está también al mando para algunas directivas, y se siguió porque seguía el tema de la cuarentena y no podíamos seguir de ese modo, entonces se empezó a trabajar de una forma física estipulada por él, y bueno, entonces ya era todo más físico. Seguimos con el tema del juego ese, porque a las chicas les había gustado, entonces me pidieron, profe, por favor, ¿podemos seguir con este juego? Entonces seguimos a modo, viste que hay que meterle algo lúdico, porque no dejan de ser niñas que tienen 13, 14, 15 años. Y bueno, y ahí estamos, y una vez por semana a veces lo hacemos por Zoom para que nosotros mirarlas y corregirlas, porque nos entregaban los videitos por WhatsApp. Y bueno, y después yo le incorporé ahora también un Zoom extra, que puede ser los jueves,
para charlar un poco de táctica, ir incorporando la parte táctica que yo veía con Roxana, que en primera nunca se había dado, digamos. Yo charlaba con chicas que tienen 30, 33 años y que me dicen, uy, la verdad que vemos los videos cuando nos los muestran y yo no entendía lo que era, no sé, una transición, una cobertura, un relevo, y ahora nos lo explican y tienen 33 años. Entonces yo digo, eso lo tenés que saber de antes. Entonces, bueno, estoy intentando de a poco ir incorporando todos esos conceptos que son básicos del fútbol, como yo le digo a las chicas, le digo, es para que hablemos el mismo idioma, que cuando yo esté en el banco y les diga, fíjate, haceme una transición, o fíjate la cobertura, o relevame acá a tu compañera, y que nos entendamos. Y que cuando lleguen a primera y le dé esa misma indicación Roxana, entiendan de qué le está hablando y no tenga que Roxana volver a empezar de cero, porque perdemos tiempo y necesitamos el tiempo para generar otras cosas. Así que yo estoy muy contenta con la evolución de mi categoría, la verdad. Súper. Exacto. Súper. Queremos pasar en estos momentos a las redes sociales porque hay mucha gente que ha escrito y hay preguntas al respecto. Tenemos acá posteo de Luisa González, dice que debe ser bonito mirar un partido de ellas, refiriéndose por supuesto al cuadro de Rosario Central. En vivo tienen que ser muy guerreras para jugar. Por lo que ahí nos comentaba la profesora, ustedes le dicen las guerreras. Tremendo apodo, un honor eso. Acá nos escribe nuevamente Luisa González, saludos a las muchachas de Argentina, también me envía saludos a mí y también a la profesora Paola. Acá nos escribe la jugadora Liz Flores del cuadro de Unión Calera, que le envía un saludo a ustedes, profesora Lara y Roxana, y también a la profesora Paola. Dice, grande el fútbol femenino y todas las personas que se la juegan para que siga creciendo. Y acá tenemos una pregunta que me parece muy interesante, que realiza el profesor Carlos Acuña. Él es profesor de la categoría sub-15 de Unión La Calera Femenina. Dice así, hola, buenas noches, saludos a las tres profesoras, un gusto escuchar y aprender de todos ustedes. Me gustaría realizar dos preguntas, llevarlas dentro de un plano de la metodología de trabajo. La primera, dentro de la competencia, en un microciclo de mantenimiento, ¿cuántos días a la semana trabajan ustedes? Y en base al modelo de juego, ¿hacia dónde va orientado o cómo está construido? Bueno, ahí te contesto yo. Nosotros en Primera División entrenamos todos los días, de lunes a viernes. El sábado se descansa o se concentra. El domingo por lo general son días de competencia. La primera parte del entrenamiento, cuando llegan las jugadoras, primera cuestión que tienen es la cuestión alimentaria y nutricional. O sea, van con la nutricionista, las pesan, las que no hayan merendado, meriendan. Tienen toda la contención previa para poder rendir dentro de un entrenamiento, ¿sí? Después pasan con la parte del gimnasio, con el profe, donde realizan preventivos, donde hacen todos los trabajos de fuerza dentro del gimnasio, ¿sí? Y después usamos una metodología que es todo aplicado, ¿sí? O sea, no trabajamos la parte física de manera analítica, a no ser que sea en una parte de la pretemporada, pero por lo general a mí no me gusta decirle, chica, vayan a correr 4 vueltas alrededor de la cancha. Es algo que yo odié de jugadora y no lo permitiría dentro de mi equipo, ¿sí? Creo que hay otros métodos de poder hacer entrenar a la jugadora con la pelota, con el elemento, ¿sí? Entonces, en la parte física, que también le pasa después del gimnasio, pasan en cancha, hacen una parte con el profe, donde por ahí hacen velocidad y demás, pero todos son ejercicios aplicados a nuestro modelo de juego con pelota y son ejercicios predisponentes a la parte principal, ¿sí? Que es la parte donde ya vamos a ver algún concepto más teórico de lo que vamos a aplicar en el juego, ya sea para el partido pasado o si es un día, no por mitad de semana, sino los primeros días por ahí de corrección o demás sobre el anterior partido. Pero la verdad que tendría que mostrarle bien lo que es una planificación. Nosotros realizamos una planificación, el microciclo, siempre las jugadoras cuando llegan ya lo tienen puesto en el vestuario, de todo lo que van a hacer en la semana, los diferentes ejercicios, todo, ellas les pueden sacar fotos, lo pueden estudiar, porque están no solamente con los dibujitos, sino con todas las explicaciones.
aparte de que yo después les pregunto, porque, a ver, yo ya lo sé, ellas necesitan saberlo, ¿sí? Entonces es una interacción que hacemos para poder entendernos y que entiendan ellas, sobre todo, sobre lo que nosotros queremos aplicar como modelo de juego. Y bueno, trabajamos, por ejemplo, los días lunes hacemos, los utilizamos ya sea para regenerativo, ¿sí? Es muy raro que no entrenemos un lunes después de una competencia, a no ser de que la competencia del día domingo haya sido demasiado desgastante. Los días martes ya hacemos trabajos por líneas, por lo general. Los días miércoles los utilizamos para hacer fútbol. Los días jueves los utilizamos, o sea, el miércoles usamos ya la aplicación de todo lo que es el modelo, de lo que vamos practicando. Utilizamos todo el espacio y demás. Los días jueves ya hacemos algún tipo de ajuste o trabajamos alguna cuestión más ofensiva, ¿sí? Los días viernes hacemos trabajos de más de activación, digamos, pero más cognitivos, porque no son de carga de mucho volumen, sino algo más distendido. Trabajamos la pelota parada, cuestiones de la motivación grupal, ¿sí? Pues tenemos coaching también, entonces aprovechamos el viernes y ya nos vamos organizando para lo que es si tenemos que concentrar el día sábado o si tienen libre el día sábado y ya después de encontrarnos en la competencia. Es bastante complejo, a mí me gusta mucho la organización, soy una exagerada, digo yo a veces, porque me gusta estar en todos los detalles. Pero bueno, más o menos se lo resumí en estas palabras como para que él tenga una idea. No sé si le contesté la pregunta, pero bueno, capaz que si es algo más físico ya tendría que contestarlo el profe, que es el encargado de esa área. Yo tengo otra, Rosana. Nos quedó bastante claro y lo que quería señalar, usted me estaba describiendo prácticamente cosas similares que hace la profesora Paola, sin lugar a dudas. Sí, yo tengo una pregunta en relación a eso igual. ¿En qué parte del microciclo entrenas la táctica fija? En todos. Porque todos tienen, en todos los entrenamientos tenemos principios del juego. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el lunes podemos hacer tareas más individualizadas, ¿sí? Con correcciones o demás. Pero todas están referidas al juego que nosotros proponemos como equipo, ¿sí? Más allá de que sean correcciones sobre el partido anterior o lo que queremos mejorar. Y los demás días, con todos trabajamos principios de juego. Entonces, a ver, cuando trabajamos el martes, las dinámicas del día, la fase, no sé, defensiva. Y bueno, y ahí vamos trabajando lo que querramos aplicar, la basculación para el partido que viene, no sé, lo que se vaya a trabajar durante la semana y que ya lo hablamos, porque esa es otra, ¿sí? El lunes lo usamos para ver, ya hablar y redondear lo que se trabajó, lo que fue el partido anterior. Ya el martes empezamos a hablar sobre el rival, lo que nos vamos a encontrar, qué es lo que vamos a aplicar como equipo. El miércoles ya vemos en totalidad lo que es nuestro modelo de juego aplicado totalmente, y el jueves hacemos por ahí algún tipo de corrección, algún tipo de videoanálisis que vemos, porque tenemos una sala de video donde las ponemos un ratito a mirar, a observarse, no solamente a la rival, sino a ellas también en sus movimientos. Y bueno, y ya el viernes es otro día que por ahí, si hay alguna que tiene alguna duda, algo para reforzar o lo que sea, se interactúa también, pero ya es más cognitivo, en el sentido de que es más del lado grupal, algo, una actividad más distendida. Antes de pasar a nuestros auspiciadores, quiero leer unos posteos que nos llegaron recientemente acá a la transmisión de Tu Zona X. Nos escribe acá nuestra capitana, Camila Ignacia Vargas, capitana del cuadro de Unión Calera,
Dice, grande profe Pau, gracias por todo lo aprendido en equipo, gracias al trabajo podemos llegar lejos, llegaremos lejos, nos escribe acá Camila. Muriel Rodríguez dice, grande profe Pau, un gran abrazo a la distancia, una grande, y un gran saludo a las muchachas de Rosario Central. Y acá el profesor Carlos Acuña, en base a la pregunta que habíamos leído de antemano, dice lo siguiente. Sí, perfecto, qué interesante y buen punto es el de la ficha del microciclo en el camarín. Claro, la retroalimentación y las preguntas de problemática cognitiva son muy importantes para las jugadoras. Por lo que desprendemos, obviamente le quedó bastante claro lo que usted había señalado, profesora Roxana. Vamos a pasar a continuación a saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible que Ataque Directo salga transmitido por la señal de Tu Zona X y también que se le han ido jugando paulatinamente con el fútbol femenino. Comenzamos con nuestros amigos de Newle Print. Para que lo sepan, Roxana y Lara, Newle Print es una pyme, que es una microempresa acá en Chile, que se la juega por productos como tazas, relojes, llaveros, puzzles, todo esto relacionado al fútbol y también relacionado al tenis, ya que Eduardo, que es el dueño de esta microempresa, él se la juega mucho por los deportes en particular. Es una zona del centro sur acá de Chile que tiene sus productos y que los reparte dentro de todo el país. Para más información pueden visitarlo en su Instagram, @nuleprint, o se puede contactar a través del WhatsApp, +569 6692 7829. Así que saludamos a nuestros amigos de Nuleprint. También queremos saludar a nuestros amigos de Estilista Turco, un centro de belleza que está situado en el norte de nuestro país, en la ciudad de Iquique. Ahí ustedes, como pueden ver en las imágenes, el tremendo trabajo que hacen los muchachos con las chicas que van a su centro de estética y ahí le hacen cortes de cabello, cambio de look y también todo tipo de manicure al respecto. Estilista profesional turco, más de 15 años de experiencia. Se pueden contactar al Instagram, @eduardo_cuafor, o al WhatsApp, +569 5765 8109. También saludamos a nuestros amigos de Indumentaria Deportiva Corul, una pequeña empresa que también se la está jugando por el fútbol amateur y el fútbol femenino. Ellos van a ser el sponsor deportivo oficial del primer equipo de Unión Calera. Ellos se preocupan de la venta y confección de indumentaria deportiva, equipo, buzos, primera capa, petos, morrales y gorros. Para más información lo pueden visitar en su Instagram, @deportescorul, o al WhatsApp, +569 99 27 90 83. También, si quieres probar la mejor agua purificada acá en la capital de Chile, me refiero a Santiago, están nuestros amigos de Aqua Antu. Aqua Antu, despacho gratis por todo Santiago, recargas por 3.000 pesos, 4 recargas en adelante 2.500 pesos. Pueden hacer sus pedidos al Instagram, @aqua.antu, o al WhatsApp, +569 45 55 6740. También queremos saludar a nuestros amigos de Bazar Cafetero. Ellos son una pequeña empresa que ellos venden café y también productos para preparar café en grano. También chocolates de cacao, como podemos apreciar en estos momentos en la imagen. Y también, por supuesto, cuadros que están hechos con granos de café, donde tú puedes adornar tu habitación o también tu oficina. Para más información, visítenlos en su Instagram, @bazar.cafetero, o en su página web, www.bazarcafetero.com, o hacer sus pedidos al WhatsApp, ya que se viene el Día del Padre. Ya estamos en invierno acá en Sudamérica y hace bastante frío acá en Chile. Se pueden contactar al WhatsApp, +569 7955 4102. Por otro lado, queremos saludar a nuestros amigos de Planeta 7. Planeta 7, que es una tienda online que vende productos y artefactos para entrenar cualquier tipo de deporte, ya sea fútbol, patinaje, tenis, básquetbol, etc. Para más información te puedes contactar al Instagram, @planeta7-spa, o a su página web, www.planeta7.cl, y también son colaboradores oficiales del cuadro de Unión La Calera Femenino. Por otro lado, también tenemos a nuestros amigos de Footshop, que es una tienda online que vende camisetas de fútbol de todos los equipos, no solamente de nuestro país, sino que también a nivel de selecciones y también de
competencias internacionales y también dentro de Sudamérica. Para más información pueden visitar su Instagram @foodshop.scl o visitarlos en su página web www.facebook.com/foodshop.scl. Y finalmente saludamos a nuestros amigos de Fútbol Connect, y aquí aprovecho de hacer una mención y darle las gracias a nuestro amigo Rodrigo Pascual, que él es miembro de Fútbol Connect Argentina, que nos hizo las gestiones para contactarnos con las profesoras Lara y Roxana el día de hoy. Fútbol Connect es una aplicación que tú puedes usar en Android o en iOS también para que tú puedas informarte de lo que está aconteciendo en el fútbol de tu país o también de otros países. Y también hay algunos clubes, acá en Chile por ejemplo tenemos el caso del cuadro de Real San Joaquín, que es de la tercera división masculina, y un club amateur que se llama Club Atlético Central, que están asociados a esta aplicación, y en esta aplicación como tal tienen una ficha de todos sus muchachos para que los vayan conociendo, los datos, los orígenes, los clubes que han militado y también algunos videos para que si algún entrenador de Sudamérica o de otro país lo quiere ver, ahí ingresa a la aplicación de Fútbol Connect y conoce con más detalle la carrera del jugador o la jugadora. Para más información lo pueden visitar en su Instagram, @footballconnect, y ellos tienen en estos momentos sede en Bolivia, Colombia, Perú, y paulatinamente están ingresando a países como Argentina y Chile. Así que le damos las gracias a nuestros auspiciadores y retomamos la entrevista con la profesora Roxana Vallejos y la profesora Lara Jerkovic. Y esto tenemos que preguntarlo porque es una realidad que a todos nos azota. ¿Cómo ha sido el apoyo de AFA para con el fútbol femenino debido al coronavirus? Mira, la realidad es que ahora, hubo intervención de agremiados de ATFA, la Asociación de Técnicos, y con AFA, se decidió extender, porque el torneo al terminar en junio, se tenían que cortar ya el tema de los contratos, o sea, se terminaba el pago de los contratos, pero por decisión que se estuvo gestionando, se decidió extender hasta diciembre, ¿sí? Los contratos de las jugadoras. Después de diciembre, ya después se verá qué medidas van a tomar para el torneo próximo. Al pasar esto de la pandemia, nos aplicamos también a un nuevo calendario, que es a tener una competencia diferente. Casi siempre nuestros torneos arrancaban en agosto, de septiembre a agosto, y ahora arrancarían en febrero o marzo. Así que bueno, esa fue la primera decisión, fue acompañar a la jugadora en este transcurso de la pandemia. Aún así, yo ya lo tenía hablado con el club, y en caso de que AFA no tomara esa medida, el club iba a responder de todas maneras, así que bueno, en ese sentido estamos bien hasta diciembre. Después de diciembre se verá qué va a pasar. Profesora. Muchachas, en relación al fútbol, seguimos en esto mismo. ¿Qué observación tienen ustedes sobre el fútbol chileno? Femenino. Sí. Mira, yo lo que veo es que en competencia son muy similares a la competencia que tenemos nosotros. En la cantidad de equipos, nosotros tenemos 17, ustedes tienen creo 16. Sí, efectivamente. Después, bueno, casi siempre nos topamos en las Copas Libertadores o en clasificaciones para los mundiales. Estamos hablando del femenino, ¿no? Porque el masculino... claro que sí. Para mí es un representativo más de Sudamérica, Chile. A ver, la potencia hoy actual de Sudamérica es Brasil, porque nos lleva años de trabajo, ¿sí? Pero eso no significa que nosotros podamos llegar a ser igual o mejores en algún momento, tener un muy buen nivel. Pero yo creo que a nivel Argentina, cuando Argentina tiene que enfrentarse contra Chile,
es un rival de respeto porque así lo han impuesto ustedes y me parece muy, muy, muy valorable. Es también parte del trabajo que ustedes están gestionando para que el fútbol femenino siga creciendo. Claro. Rosario, en relación a la competencia allá en Argentina, Roxana. En relación a la competencia en Argentina, también se, o sea, por ejemplo, acá tenemos el sistema de que la adulta y la sub-17 tienen que jugar el mismo campeonato, el mismo formato. De hecho, juegan el mismo día, la adulta juega primero y luego la sub-17 juega luego. Y los equipos son ponderados, los puntajes de ambas categorías. ¿Cómo es el sistema interno de competencia en Argentina? Bueno, lo que es el torneo de primera división, se juega un todo contra todos y después se divide en dos fases, ¿sí? Uno juega en zona permanencia y el otro juega ya para la clasificación del torneo, y el que sale campeón de esa fase del campeonato es el que clasifica para la Copa Libertadores. Después tenemos la B y la C, ¿sí? Son otras categorías más que tenemos de que ya tienen, o sea, otro tipo de competencia. El de la zona permanencia, que los últimos dos descienden. Y del B, la inversa, ¿sí? Claro. En el caso de las divisiones inferiores, que a partir de este año también se hizo como una prueba piloto, la competencia son los días miércoles. Ah. Por tanto, no coincide con la competencia nuestra. Aún así, si fuera el caso de que coincidiera, hay protocolos que hay que respetar. Por ejemplo, necesitamos tener una hora previa el vestuario desocupado, en caso de que haya una competencia de una división inferior femenina, y después se iría a la primera división. O sea, hay varias pautas a cumplir. Pero por lo general los hacen los días miércoles. Y en relación al formato de competencia, Lara y Roxana, ¿creen que debería mejorar, cambiar o se encuentran conformes con ese modelo de competencia? Mira, lo que debería cambiar desde mi punto de vista es que en caso de que se suspenda un partido, que no te lo hagan jugar un martes o un miércoles a las, no sé, en un horario donde las jugadoras, por lo general, como te digo, como no son todas profesionales todavía, no pueden depender de un sueldo para poder vivir de esto, tienen estudio, tienen trabajos extras, ¿sí? Entonces, como podés contar, como podés tener la suerte de que no, te pase, de que la jugadora no le den el permiso y no puedas tener a la jugadora, que es una mala suerte, y podés tener la suerte de que los trabajos te la cedan, ¿sí? Pero yo creo que una de las cuestiones que deberían cambiar es eso. No dependemos. O por ahí, no sé, un canal de que es el que auspicia el torneo o tiene el sponsor del torneo, te pone, no sé, un día martes a la noche o no sé, a cualquier horario. No, debemos respetar esas cuestiones. Porque si lo quieren hacer más visible, también tiene que contemplar eso, el público que mira las transmisiones y demás. No es lo mismo. Claro, claro que sí. Algo yo lo que les quería que preguntar. ¿Cómo? Continúa, Lara, no hay problema. No, que había leído algo del fútbol chileno que me había parecido muy interesante y que acá siempre se ha planteado que suceda así. Igual, no sé, confírmenmelo ustedes si es así y se termina dando, que la categoría de femenino de primera juega de preliminar del masculino de primera en el estadio y todo. Acá es como que se buscó hacer eso, pero bueno, no sucede todavía, pero estaría fantástico porque sería una manera de darle más visibilidad al fútbol femenino. No sé si sucede en todos los partidos y con todos los clubes en Chile, pero bueno, era lo que yo más o menos me había informado. Claro, ha sucedido, pero son excepciones al formato original o lo que se da acá en la competencia chilena. Estuvo
la Universidad de Chile con Católica, estuvo jugando el preliminar de un partido importante ahí dentro de competencia, pero claro, es una excepción, es algo que no es normal acá. Pero debería ser, sería interesante para visibilizar mucho más y para tener mayor oportunidad de que la gente que no conoce el fútbol femenino, que en este caso son amantes del fútbol masculino, como las hinchadas, ¿verdad?, la familia que va a ver el fútbol masculino, pues pueda interesarse del femenino, que la verdad no tiene mucha diferencia gigante, porque la idea de juego, los planteamientos que tienen acá, por ejemplo, los equipos como Colo-Colo, Universidad de Chile, Santiago Morning, Palestino, Católica, los equipos sobre todo que están en primera, es bastante atractivo. Hay una idea clara, se nota que hay un trabajo interesante y también acompañado, obviamente, del talento de las jugadoras. Así que podría ser una constante, pero son excepciones que han pasado. Sí, eso es lo que quería... del torneo. Sí, eso es lo que quería complementar en ese caso, Lara, y de hecho eso es lo mismo que te iba a preguntar al respecto. Claro, como dice la profesora Paola, salvo algunas excepciones, pero hay un equipo que ha ido trabajando eso de forma paulatina, que es Colo-Colo. Colo-Colo esto lo empezó el año pasado en algunos partidos que tenían relevancia. Jugaban antes, en los preliminares jugaban las muchachas. Recuerdo en un partido que en otro medio de comunicación donde trabajaba fui a transmitir un partido de Colo-Colo porque se suponía que en ese partido uno de los mayores jugadores de Colo-Colo actualmente, que es Esteban Paredes, iba a romper el récord histórico. Hicieron una fiesta maravillosa y antes de eso jugó Colo-Colo con Palestino la categoría adulta, la sub-17, y estábamos la prensa que estábamos armando los equipos para transmitir. Y yo diría que 100 personas viendo el fútbol, y esas 100 personas que eran familiares de la jugadora después se fueron prácticamente porque no querían ver el partido de fondo, sino que obviamente su foco de atención era el partido en sí, y el partido tuvo bastante interesante. Pero esos son detallitos que han ido abarcando poco a poco, pero como dice la profesora Paola, ha sido muy, muy lento. Pero sí, ya paulatinamente algunos clubes van trabajando en esto y se iba a empezar a aplicar en este año, profesora, ¿cierto? Sí, así es. Sí, de una hecho, otra, estamos... otra... Sí, adelante, dale nomás. Sí, aparte también es pues una posibilidad de visibilización para el tema de los sponsors. Creo que te abre muchas puertas. Y creo que si hay empresas que están interesadas en la visualización de su sponsor, en una camiseta o lo que sea, este tipo de publicidad le sirve. Entonces, que te pongan un horario bueno de donde la gente pueda llegar o donde te pueda ver, coincide con esta parte de crecimiento también que pueden dar en apoyo los sponsors. Sí, algo similar nosotros estamos viviendo acá en Chile. De hecho, para nosotros acá como programa tenemos un espacio para Unión Calera que se lo dedicamos en la semana y somos oficialmente, ya estamos en la historia del fútbol femenino, el primer equipo que tiene un espacio para el club como tal. Y a nosotros de a poco nos ha ido beneficiando esto con contactos, con actividades, pero ha sido muy lento, muy pero muy lento. Pero con mucha humildad y mucho orgullo lo decimos. Ha sido para nosotros súper gratificante todo lo que ha ido logrando el club. Obviamente la profesora Paola lo sabe con más detalle, que ha sido mucho el sacrificio que han tenido que realizar, pero este tipo de instancias paulatinamente ya se están emulando por otros clubes. Pero yo creo que, como dice Lara, y le encuentro toda la razón, hay un tema de temor todavía como a lanzarse, a mostrar un producto para poder generar sponsor, contactos, lazos y también un mayor crecimiento, y para que también las mismas muchachas, las mismas profesoras vayan a dar a conocer su trabajo respectivo. Sí, tal cual. Sí. Quería compartir un posteo que nos escribe acá nuestra panelista acá de Ataque Directo y también es coordinadora del cuadro Unión La Calera, Caldita Ravera. Dice: un saludo para las tres, vamos a sacar adelante al fútbol sudamericano, aprender día a día.
Nos vemos en el amistoso que ahí sugirió la profesora Paola al inicio de la transmisión. Y felicitar al Club Rosario Central y a AFA por ir mejorando su liga femenina. Importante incorporar una comisión de género en los clubes. Totalmente de acuerdo con usted, amiga mía. Y aquí les quería hacer una consulta. ¿Las jugadoras en Argentina tienen una especie de asociación o sindicato para poder hacer valer sus derechos? Porque acá en Chile nosotros tenemos la ANJUF, que paulatinamente ha tenido un crecimiento, han ido logrando cosas, pero en Argentina existe un tipo de organismo de esa índole. Sí, sí, las jugadoras tienen una asociación para... Lo que pasa que no hay tanta información, ¿sí? O sea, no, o la jugadora no tiene el conocimiento de que tiene ese tipo de acceso. Es como, a ver, la mayoría de las jugadoras hoy cuentan con un representante, pero no tienen ni idea lo que es que tengan un representante, porque tampoco el representante les gestiona nada, ¿sí? Entonces, es como, a ver... Son cosas que están dentro de esta profesionalización, pero que hay que empezar a enseñarle a las jugadoras que tienen acceso a todo este tipo de gestiones y guiarlas para qué sirve cada cosa y en qué función deben cumplir y demás. Pero de a ver si tenemos, no todas lo saben. Claro que sí, claro que sí. Una, ya que nos queda poco tiempo de programa, una consulta para ambas. ¿Cómo vislumbran ustedes el futuro del cuadro de Rosario Central tras esta pandemia, cuando ya vayan retomando paulatinamente el trabajo? Bueno, y lo que nosotros pretendemos es, primero que se vaya esta pandemia, ¿no? Que podamos volver a la nueva normalidad, digamos, porque va a ser todo un desafío y una experiencia nueva. Pero bueno, es seguir trabajando. Esto recién empieza para nosotros. La idea es poder ir escalando cada vez un poquito más. Hoy nos encontramos dentro de una zona campeonato, el cual cualquier tipo de competencia que se nos vaya a generar va a ser de altísimo nivel, porque vamos a estar dentro de los 8 mejores del país. Y va a ser un desafío enorme. Yo creo que si ya con lo poco que hicimos pudimos estar ahí, ahora nos toca un desafío de poder ir avanzando un poco, escalando unos lugarcitos más para arriba, ¿sí? Entonces, ese es uno de los objetivos que vamos a buscar, lógicamente, como equipo, siempre dando lucha. Después, otro de los objetivos es seguir trabajando, bueno, con las categorías inferiores que tenemos del femenino, poder alinearlas y poder formar esas jugadoras para tener una competencia en el tiempo, ¿sí? Le digo yo, porque no es solamente el momento, el ganar y listo, y ahí quedó. No. Rosario Central tiene que seguir trabajando para el futuro y para poder mantenerse siempre ahí, entre los mejores, ¿sí? Entonces, ese es un gran desafío que tenemos. Mucho va a depender de los profesionales que podamos contar, ¿sí? Y después, bueno, nada, seguir potenciando a nuestras jugadoras. Sabemos que tenemos jugadoras de selección, muchísimas jugadoras de selección, y siempre es nuestro objetivo poder, como entrenadores, poder potenciarlas a ellas para que sean mejores, no solamente para nuestro equipo, sino para llegar a la selección mayor y, quién dice, capaz que el día de mañana poder ir a jugar a, no sé, a Chile o a Europa, no sé, donde quieran, ¿sí? Que tengan la posibilidad de crecer como jugadoras. Con respecto a eso, muchachas, una pregunta para ambas. Ya saliendo un poquito más de lo específico en relación a Rosario, al club al cual ustedes están acá trabajando. ¿Qué sueños tienen ustedes o qué objetivos tienen como entrenadoras? ¿Cuáles son sus pasos, sus anhelos o sus expectativas? La dejo hablar a Lara porque si no es un monólogo. Bueno, como todo hincha del club en el que estoy, obviamente que aspiro a poder dirigir primera. Para eso no sé, te voy a tener que serruchar el piso, Ro. No, siempre le digo, vos entendés todo lo que yo hago. Si yo me equivoco, bueno, después no lo hagas, pero bueno.
No, pero bueno, nada, yo hoy estoy dirigiendo un sub-16, por más que estoy trabajando al lado de Roxana, así que como que hoy mi aspiración, ¿no? Como un objetivo a corto o mediano plazo sería llegar a esa primera división donde la estoy viendo, la estoy mamando, todo, pero bueno, tener yo al mando el equipo. Y obvio, como después, como cualquier directora técnica, es aspirar a siempre un poco más, y se puede llegar a un equipo de Buenos Aires, y se puede llegar afuera, y yo nunca descarto dirigir masculino. A mí, yo cuando arranqué la carrera de directora técnica, no tenía como objetivo el femenino, te voy a ser sincera. Yo me veía capacitada para dirigir una categoría de... no de niños, adultas de masculino. Me consideraba que estaba a la altura de eso, y ese sería como un máximo sueño a largo plazo, dirigir a hombres. Sí. Bueno, en mi caso, yo soy un poco más ambiciosa. Como me ha pasado como jugadora, siempre quería llegar a la selección mayor, y hoy me toca hacer entrenadora, y mi trabajo es siempre para apuntar a eso, ¿sí? Para poder llegar a la selección mayor o alguna selección de mi país. Creo que es la mejor manera de poder representar mi trabajo y ayudar al crecimiento. Eso es lo que yo considero. Respecto al fútbol en general, también tengo la posibilidad de poder ir a jugar, a dirigir en el exterior. También lo haría, no tendría ningún problema. Son cuestiones de que uno sabe que hacia dónde va y hacia dónde apunta, y las posibilidades siempre se te abren. Respecto al masculino, no, yo no nunca lo pensé. Sé que estoy capacitada para hacerlo, porque de hecho hago el mismo curso que hizo, no sé, Simeone, Gallardo, cualquier técnico que ustedes, Bielsa, no sé, quien quieran nombrar, ¿sí? Nosotros hacemos exactamente el mismo curso, ¿sí? Nada más que mi amor está en el femenino. Si el día de mañana me toca dirigir un masculino, bueno, lo haré, no tengo ningún problema. Pero yo creo que mi trabajo, mi amor está referido al fútbol femenino. Sé que falta muchísimo trabajo y necesita de gente muy apasionada y que de verdad quiera trabajar y quiera que esto siga creciendo, y creo que por lo menos estoy encarrilada a lo que estoy buscando. Súper bien. Y en relación a la... Ay. Disculpa, Paola, y en eso que tú comentas a nivel ya social argentino, ¿es una sociedad machista? ¿Ha habido mayor apertura en este caso dentro del ámbito del fútbol? ¿O creen que se puede abrir una puerta para que, por ejemplo, ustedes, si tuviesen la instancia de entrenar a un equipo masculino, ¿creen que falta o se puede dar? Mira, si falta, abierto, falta. La verdad que no tengo idea, yo simplemente hago mi trabajo. Nosotros tenemos la posibilidad de tener dentro de lo que es Central a una dirigente mujer, y eso nos ayuda muchísimo. Me toca convivir con los profes de inferiores, y están todos súper atentos a ver cómo trabajamos y demás. Y yo también aprendo de ellos. Es una manera de feedback que podemos tener para el crecimiento todos. Por eso está bueno compartir estas experiencias. Y bueno, yo no sé si están o no abiertos a esto, pero que estamos, y el lugar lo vamos creando nosotras. Perfecto. ¿Y en tu caso, Lara? Sí, claramente. No, sí. No, que es así, es que está difícil, no sé si es tan machista como hace unos años atrás, y va a ser menos machista dentro de unos años más adelante, creo yo. Nos vamos acomodando a lo que queremos nosotras como mujeres, pero sí, como dice Ro, trabajando desde acá con chicos, con hombres que forman parte de nuestro cuerpo técnico, y que a lo mejor nada, están en otras categorías del masculino y vienen a ver las prácticas, nuestros partidos y demás, también ir que nos vayan viendo cómo nos manejamos, cómo juega el equipo.
Entonces es una manera de que nos conozcan y digan, ah, bueno, no, una mujer, ¿por qué no puede también estar acá y estamos a la misma altura? Como dice Roxana, compartimos el mismo curso, damos los mismos contenidos, o sea, no habría, pero bueno, falta todavía un poquito, una pizca de hay una pizca de machismo en todo todavía. Claro. Chicas, y en relación a este tipo de preguntas, ¿tienen ustedes alguna admiración por algún entrenador o entrenadora a nivel nacional o internacional? Mira, yo tengo mi referente, que fue la única técnica que tuve, Betina Sañares. Hoy le toca ser dirigente de La Plata, de fútbol femenino. Es la única mujer que yo tuve de referencia como técnica, ¿sí? Y yo ya, sin antes conocerla, yo ya sabía que quería ser técnica también. Entonces, digamos que es un poco mi referente, pero en realidad no hay muchas. A ver, te puedo hablar de, ahora no me sale el nombre, que es la técnica que está ahora actualmente en Brasil, que es la alemana. La Pia Sundgren. Me encanta, cómo trabaja. Pero no hay mucha información, entonces como que se pierde eso. Y creo que mucho de eso también lo tenemos que generar nosotros, ¿sí? Con la difusión, como decía, dar una buena difusión y promocionar todas estas cosas está bueno, porque que hoy las jugadoras que vienen de otra categoría de más abajo tengan de referencia las jugadoras que hoy están en primera división, que vean un ideal, eso las motiva a seguir creciendo, a querer ser alguien, a querer ser una figura. A ver, la única referencia que teníamos nosotros en el fútbol era Marta, en el tiempo que yo jugaba, o Mia Hamm. Y bueno, uno quería llegar a ser como Mia Hamm o como Marta. Bueno, tenemos que promocionar eso nosotros internamente también, porque tenemos las jugadoras para poder tener esas referencias. Claro, claro que sí. ¿Y Lara, alguna referente, ya sea varón o mujer, en relación a como entrenador? No, me pasa que, bueno, no hay mucho. Lo que más pude ver, y hasta ahí, fue el Mundial, porque tampoco es que pasaban todos los partidos. Me cuesta agarrar lo que es el fútbol femenino acá en Argentina, no, mucho no lo transmiten. Entonces la verdad que referente no la tengo. Sí, hoy en la actualidad el fútbol argentino me gusta mucho más Gallardo. Y después nada, lo que dice Ro, yo veo por ejemplo en las chicas que yo dirijo que las chicas conocen el nombre de todas las jugadoras. Por ejemplo, la selección de Estados Unidos, y es su ídola es tal, y ya tienen su ídola o su referente, y eso está buenísimo, porque mi generación a esa edad no pasaba todo eso. Entonces yo creo que estamos en esa parte de la transición, ¿no? Para despegar, y estamos muy bien. Yo, no sé, le tengo una fe y una confianza bárbara al fútbol femenino. No, ya no puede caer, digamos, ya arrancó, ya avanzó, ya despegó, digamos. Y bueno, nada, y nosotras somos las artífices de esto y lo tenemos que seguir alimentando. Claro que sí. Entonces tendríamos la siguiente tarea, para quien se le ocurra o tenga el dinero para invertir, un congreso de entrenadoras de fútbol a nivel sudamericano. Estaría bueno, ¿ah? Entrenadores. Sí, claro. Bueno, pues nosotros acá tenemos, acá en Argentina, ATFA, que es la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, buscó reunir todas las directoras técnicas mujeres el año pasado, creo que fue esto, Ro. Sí. Bueno, y consiguió alrededor de 100 y nos convocó a una reunión en ATFA Buenos Aires. Fueron de todas partes del país, Neuquén, del sur, del norte, Córdoba, Rosario, bueno, de todos lados llegaron. No consiguió a que estén todas, pero sí por lo menos tienen un registro de las cantidades. Se buscó hacer un grupo de WhatsApp donde estamos todas, muchas se fueron, otras, bueno, pero en sí, y se hicieron dos congresos, uno se hizo en Santa Fe, a través de la Liga Santafesina de Fútbol, también el año pasado, y bueno, no está malo después ampliarlo a más allá de Argentina, así que bueno, es una buena propuesta. Sí, súper buena, de hecho, me sorprende que hayan hecho
Buenísimo, buenísimo. Y todas estas entrenadoras son tituladas, ¿cierto? ¿O tienen ciertos niveles de tituladas? Sí, todo el mismo título que tenemos nosotras. Perfecto. Perfecto. Muchachas, se nos acabaron los 90 minutos con minutos de adición que tuvimos en este programa del día de hoy. Para mí, en lo personal, debo reconocer que estar con tres mujeres de carácter, soñadoras, guerreras, luchadoras por un fútbol femenino cohesionado, profesional, y que tengan las facilidades y comodidades igual que el fútbol masculino, lo encuentro para mí un aprendizaje rico para mi carrera profesional, que en este caso es las comunicaciones. Así que, primero que todo, Lara, Roxana, darles las gracias por estar acá junto con nosotros. Si quieren brindar algún mensaje a los hinchas de Rosario Central y también a los hinchas del fútbol femenino nacional, por favor. ¿Vos, Lara, primero? No, bueno, muchas gracias a ustedes por contactarse, por tenernos en cuenta. Y bueno, nada más que agradecida, está buenísimo este vínculo más allá de las fronteras y que podamos, como hemos dicho por WhatsApp, establecer algún vínculo que después lo podamos llevar a cabo con algún amistoso o alguna visita por acá o por allá para seguir fomentando este vínculo. Y no, saludos nada al club, agradecerle por todo lo que nos da, por todo lo que nos brinda, por la posibilidad de estar donde estamos. Y bueno, yo, como siempre, una vez más, lo dije al principio y ahora al final, le agradezco también a Roxana. Perfecto, bueno, Roxana, también un placer. Mi agradecimiento es para todas y todos los que están hoy conectados, que nos están escuchando. Agradecerles a ustedes por la invitación, muy linda charla. Agradecerle a mi cuerpo técnico, que seguramente que hay alguno ahí enganchado, ya me estuvieron mandando mensaje. Agradecerle también al club por toda la predisposición que tienen para con el fútbol femenino y el crecimiento que están ayudando para que esto siga adelante. Y bueno, mi mensaje es a las jugadoras o nenas que estén todavía dudando si hacen fútbol o no, aprovechen, es el momento. Es una época muy linda para poder practicarlo y se van a encontrar con una disciplina, con un deporte hermoso, ¿sí? Y que van a poder encontrar de todo tipo de vivencias dentro del fútbol. Así que ojalá que sea un camino de vida para ellas, las que se animen. Perfecto, también le quiero dar las gracias a ambas por los videos que nos enviaron como saludos a Unión Calera de Carolina Vélez y también de Selena Chamorra. De todo corazón le brindamos las gracias y ahí dentro de la semana ahí tenemos una sorpresa también por parte del cuadro de Unión Calera que se las voy a hacer enviar a Lara. Así que de todo corazón le brindamos las gracias y hablando de Unión Calera, profesora Paola, un placer como siempre. Un gustazo haberte tenido acá en este capítulo de Ataque Directo junto a Roxana Vallejos y Lara Yerkovich, entrenadora y ayudante técnica del cuadro de Rosario Central. Un placer, nos encontramos pronto. Chao, chao. Gracias, chicas. Chao, gracias. Perfecto. Por mi parte me despido, nos encontramos la próxima semana y mañana a las 19 horas se viene un nuevo capítulo de Ataque Directo Tercera División por la señal de Tu Zona X. Gracias a nuestros auspiciadores, gracias a DJ Fakir por la puesta en escena, como siempre, un gran abrazo y recuerden que sea gol. Nos vemos, chao, chao, chao.